configuradas. Ahora, ¿cómo puedo importar un plan AutoCAD a mi 3D Max? Muy fácil, simplemente yo me voy a ir a File, me voy a ir a Import y nuevamente a Import. Yo aquí voy a buscar el archivo, que es este Summary Planta Arquitectónica. Le voy a dar Open y aquí nos va a salir una ventanita. Aquí no hay que moverle nada, ya que les voy a mostrar el AutoCAD. El AutoCAD viene en unidades de metros y nosotros estaremos ocupando unidades en centímetros. Así que se va, digamos que a escalar mal. Para esto simplemente hay que corregirlo con esta opción que tenemos aquí que se llama Rescale. Por lo general viene desactivada. La activamos y va a escalar los metros a centímetros. Únicamente que hacer esto le vamos a dar en OK. Esperamos y como pueden ver en nuestros cuatro viewports, que no quiero cuatro, solo quiero uno, le voy a dar al W para maximizar el viewport en perspectiva. De igual manera no quiero perspectiva, yo quiero una vista ortográfica. Apretar la tecla U también puedo hacer esto. Listo, yo me puedo mover con Alt y el botón del scroll para ir rotando y apagar mi retícula con la tecla G. Me pongo vista top y aquí pueden ver cómo tenemos los pisos, muros y demás referencias para empezar a modelar.